ABS Televisión, don Víctor García Toma. Buenos días. ¿Cómo le va, don Neto? Gusto en saludarlo, mis respetos. De igual manera, estimado doctor, hay un pequeño desbalance de audio y video, pero lo escuchamos muy bien y lo apreciamos también. ¿Cuál es la primera lectura como constitucionalista y como docente universitario, doctor, de esto que está ocurriendo? Esta presentación de la moción con 28 congresistas, con algunos temas muy puntuales, pero que con el acontecer periodístico pareciera que esa agenda se va a cambiar. Primera entonces reflexión sobre el tema de la vacancia y sobre los términos que han sido presentados y si es posible agregar otros temas como estas reuniones poco transparentes en el domicilio del presidente Embray. Adelante, doctor. Lo primero que tiene que tener en cuenta la ciudadanía es que aquí en las próximas semanas no se va a evaluar la competencia, la idoneidad, la eficiencia, el liderazgo, la capacidad de convocatoria de equipos técnicos adecuados, ¿no? Esa es una evaluación política que corre paralela a esta, en donde ya se señala la existencia de un conjunto de hechos objetivos en la medida que se pueden probar que han sucedido. Va a haber una evaluación por parte del Congreso de la República a nombre y en representación del pueblo, en la medida que somos una democracia representativa, a efectos de estimar, valorar que esos hechos son calificables como inmorales, como indebidos, como correctos, ¿no? Como indeseables e inconducentes para quien ejerce la primera magistratura. Esa calificación tiene que ir acompañada de un consenso parlamentario muy alto, porque se requieren 87 de 130 votos. En ese contexto también, el Congreso, más allá de si considera que en efecto hay un acto que deslustra la imagen presidencial, es necesario, oportuno y conveniente en una circunstancia determinada. Si todo eso se encaminara en un solo sentido, pasaríamos a la fase procesal. Es decir, ya se tienen los 26 primeros votos para presentar la moción de vacancia. Aparentemente, algo que no parecía probable hace unos días, se va a suscitar, se van a obtener esos 54 votos. Seguramente también se va a ampliar el marco de la imputación, porque la moción fue presentada sin conocimiento de los hechos que fueron revelados el día domingo por un medio de televisión que están vinculados con los sucesos en la casa de Breña. Seguramente eso va a ser incluido en la agenda, va a ser incluido dentro de la moción, y a partir de ese momento, entre el tercero y el décimo día de la admisión a trámite de esa moción, el presidente de la República deberá presentarse al Congreso. Ya sea solo o con la compañía de un abogado, o eventualmente podrá desistir de físicamente y dejar la representación de su defensa en nombre de un abogado, ¿no? Luego habrá un debate y habrá una decisión que tendrá que ser fundada en derecho. Ahora, la presencia de un abogado aquí es relativa, porque aquí no se le están imputando delitos, ¿no? Sino se están señalando que hay hechos que tienen que ser acreditados, que se acreditaron, uh-huh, y que son calificables por el Congreso como inmorales. Y esa calificación ciertamente es subjetiva, porque la moral pues es ciertamente elástica, ¿no? Pero hay un patrón en común que es la moral social, que es la asociación de la educación y la instrucción, ¿no? Sobre ese marco creo que va a girar la política peruana en las próximas semanas. Sí, y estamos hablando del procedimiento, doctor, y eso significa que lo más probable que la agenda y la decisión de los congresistas, porque se habla que hasta este momento 50 de los congresistas estarían de acuerdo
y solamente faltarían dos congresistas. Que eso se va a decidir, entendemos, no sé si usted comparte la opinión, este domingo. Este domingo, en los programas periodísticos dominicales, que de alguna manera están marcando esa tendencia que no, que se veía un poco improbable de la admisión de la moción a debate, pero que con lo ocurrido en la, los hechos conocidos de la Casa de Breña, del presidente Castillo, ya tienen 50. De manera que lo que ocurre este domingo puede inclinar, y todo indica que va a ser aceptada la discusión, el debate de la moción con 52 congresistas. Eso en la parte del procedimiento, como usted ya lo explicó, permite la presencia del presidente acompañado por un letrado. En la parte del contenido de la acusación, usted muy bien lo ha dicho, no son delitos, pero son comportamientos éticos y todo eso. ¿Significa que es posible que la agenda que se presenta, el documento inicial con incapacidad moral por tales razones que presenta el documento de la congresista Chirinos, puede ser admitida, también puede modificarse el tema de la Casa de Breña, que es lo que conocemos ahora y no sabemos qué es lo que puede ocurir luego del día domingo, de los programas periodísticos dominicales, doctor? Sí, don Néstor, no habiéndose aún admitido a trámite la moción, esta puede ser variada, ¿no es cierto? Y en consecuencia ser incluida como parte del debate para su aprobación el próximo martes. Y usted ha señalado con acierto que es muy probable, como forma parte, digamos, de la forma de actuar, de actuación de los medios que hacen periodismo de investigación, que siempre haya una segunda parte de todo este proceso. Seguramente eso se producirá el domingo. Pero a ello abona de manera sustantiva la propia conducta del presidente. Por ejemplo, a raíz del escándalo de su secretario, el señor Pacheco, en donde se le encontró dentro de sus oficinas $50,000, el hecho de que no se haya negado a entregar el teléfono y luego haya entregado un teléfono distinto al que él usaba, el que se haya detectado que su chofer le depositó $20,000, debería haber merecido ya alguna reflexión por parte del presidente. Más aún, el presidente no debió darle las gracias por los servicios prestados, debió destituirlo y debió exigir una profunda investigación al Ministerio Público para tomar distancia del hecho. No ha sucedido así. Y en relación a lo del día domingo, el día lunes, digamos, todo el país que se quedó paralizado por unos minutos para escuchar la reflexión del presidente, que no dijo que otra cosa de que lo quieren vacar porque es maestro, porque es rondero, porque es del Ande, ¿no? Cosas que nada tienen que ver con la imputación y a la cual no ha respondido, ¿no? Entonces, yo veo que el propio presidente se cae solo, ¿no? Es decir, no hay necesidad que lo empujen. Él mismo, con su propia conducta, se está de alguna manera aventurando al abismo, ¿no? Correcto, correcto, doctor. Y eso es lo que estamos viendo, es lo que está ocurriendo. Hay una defensa débil, digamos, del presidente Castillo. No ha enfrentado el problema. Ha iniciado un proceso de diálogo con las bancadas, pero creo que demasiado tarde. La imputación continúa, la decisión continúa. Se admite a debate los 52, se logra los 52 votos para la discusión. El procedimiento ya lo conocemos, pero ¿cuál podría ser el resultado? ¿Cuáles son las dos opciones para conocimiento de nuestros televidentes, doctor? Digamos, si el Congreso llegara a la convicción que alguno de los hechos planteados como inmorales, como por ejemplo, tomemos en cuenta el tratar de
mermar los alcances de los reglamentos castrenses para el nombramiento de los altos oficiales de las Fuerzas Armadas, con una indebida actuación de parte del presidente, ¿no? El hecho de que nosotros, habiéndonos adscrito al modelo de democracia defensiva que implementó Alemania, es decir, prohibir la actividad política de aquellas organizaciones o personas que proclaman, defienden y propagan las ideas terroristas o violentistas, y sin embargo, con descaro, el presidente de la República ha nombrado a una serie de personas en las más altas funciones públicas del Poder Ejecutivo, personas vinculadas directamente con Sendero, con el Movadef, y dándoles a estas personas la potestad de tener de hacer uso de recursos públicos y de formular planes, programas y acciones que puedan tener un fin distinto, diferente al que para el cual, digamos, está orientada la actividad gubernamental, ¿no? El caso de los hechos del día domingo es muy claro, ¿no? El haber tenido reuniones fuera de local sin haberlas luego registrado en el marco con una lobista que luego resulta siendo lobista de las dos empresas que están postulando, y que una de ellas gana por 27 céntimos a los dos días de haberse producido esta reunión, podríamos llamar clandestina. Todo abona a que nos vamos rumbo aparentemente a una vacancia presidencial, ¿no? Una vacancia presidencial que está en la línea del Congreso de la República. ¿Y cuál podría ser la reacción no del presidente cuestionado, con todas las imputaciones que conocemos y estos comportamientos erráticos por darle una definición, una categoría, un adjetivo, pero en el contexto de toda la sociedad, de todo el Perú, ¿qué es lo que puede pasar, doctor? Ya está pasando, don Néstor. Mire, el día de hoy me parece que la empresa minera Las Bambas ha anunciado la paralización de sus labores, porque evidentemente el gobierno no ha podido poner orden en torno a lo que se llama el corredor minero, ¿no? Y en consecuencia viene impidiendo la realización de las actividades normales de esa empresa. Días atrás se ha producido la quema de un campamento minero, y evidentemente desde el gobierno, ya sea por ineptitud o de alguna manera generando ciertas condiciones con otros propósitos, el país hoy ha empezado a entrar en un tema de anomia, ¿no? Probablemente la vacancia presidencial colabore algo más en esa situación, porque si bien es cierto que es un gobierno que está ampliamente desacreditado, aún todavía conserva un núcleo de adhesión, ¿no es cierto?, que no deja de ser importante. El problema está, y justamente ahí está la sagacidad de los parlamentarios. Está claro que esa situación eventualmente podría tener algunas implicancias en la calle, en un sector reducido pero importante. Pero es cierto también que con ese piloto no llegamos a los 5 años, ¿no es cierto? Ese avión ya está en rumbo de colisión, solo, ¿no? Entonces no podemos esperar 5 años para finalmente no aterrizar, sino terminar, extraviado en algún lugar de la selva peruana, ¿no? Entonces esa es la gran decisión que el Parlamento seguramente tomará en cuenta dentro de algunas semanas, ¿no? Si queremos afrontar alguna dificultad inmediata o finalmente queremos ingresar ya a la condición de Estado fallido en unos meses o un par de años. Sí, la situación es complicada. Lo cierto, doctor, con las gracias por la opinión y los comentarios, es que la población, sobre todo los sectores más deprimidos, han pedido y esperan cambios. Entonces, en esa línea, esperemos que se actúe en este proceso llamado vacancia presidencial, y el papel del Parlamento, que resulta sumamente vital en lo que va a ocurrir en los próximos días con respecto a este tema,
doctor García Tomás. Muchas gracias, Javier, muy amable. Estaremos atentos al acontecimiento y volveremos a conversar nuevamente sobre este tema, y lo que habría que pedir a la población es que mantenga la tranquilidad. No hay otra alternativa. Muchas gracias, doctor.